Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buena noche, chicos. Bienvenidos de nuevo a Rebel Galaxy. ¿Dónde podríamos estar? No lo sé, pero podríamos estar en el capítulo de la trama final, ¿vale? Y si todos lo creéis, final del todo. Vamos a continuar donde lo dejamos, que era en la comunicación entrante. Vale, los Briax exigen mi rendición. Supongo que esto es lo que queríamos. Vale. Vale, ten cuidado, Trell. Acabemos con esto. Pues venga. Espera, mi señal al otro lado. Vale, pues vámonos. Hay que irse, básicamente. Hay que irse. Sí. En ello estamos, tío. Venga, vámonos. Sal del sistema, Caronte. Si me dejan. Porque vamos, vaya tela. Joder. Vale, parece que ya vamos a salir. Ay, coño, que no tenían. Macho, se me había bugueado todo. Joder. Pues macho, si nos los estamos cargando y todo. Hay muchos, eh. Hay muchos, tío. Venga, vamos. Tío, dejarme salir. Ahora. ¡Vámonos! Venga. Vamos a coger al perrete, aunque sea, yo creo, chicos. Para tener un compañero, una ayuda y un poco. Pues vale, chicos, he contratado al perrete, he arreglado la nave, he vendido algunas cosillas y nos vamos de este sitio. Pues venga, ya estamos aquí. Vamos para adentro. Venga. ¡Yuhu! Venga, vámonos. A toda pastilla. Vale. Vale, van a destruirla. Venga. Toma por culo. Ya no hay puerta. We've done enough recon to at least begin to estimate their numbers. We're heading back to Militia Command to sort through the data. Vale. Back out there. Muy bien. Vale, vale, ahora voy. Primero vamos a guardar la partidita. ¿Qué os parece la idea? Primero guardamos la partidita. Ahora va adentro. Venga, y ahora sí. Ahora ya salimos y todo lo que tú quieras. Volvemos al mismo punto de antes. La puerta, alto. Rasgo alto. Vale, chicos, os voy comentando. Este es el final de la trama. Si no pudiéramos... ¿Vale? Joder, qué bien. Joder, anda que son pocos. Madre de mi vida, por todos los lados los tengo. Si no pudiéramos, simplemente... Volveríamos a hacer misiones, hasta equiparnos MK6 y con eso ya lo haríamos, ¿vale? Pero primero vamos a probar, claro. Vale. ¿Que de qué va todo esto? Ahora verás. Llevaría mucho tiempo explicarlo, pero esta es tu oportunidad de acabar con los Viriax para siempre. Los Viriax vendrán a través de una puerta, de una grande.
en esta ubicación, pero no lo van a conseguir todos. If I hadn't seen you pull up a gate out of nowhere, I'd say you were full of it. But okay, I'll play along. How is this not a disaster? Bueno, esta puerta va a ser redireccionada hacia otro lugar, un lugar muy lejano. Lo único que tenemos que hacer es sobrevivir el tiempo suficiente para conseguirlo. Right. Well, I'm sure that. Hang on. Our sensors have picked up an anomaly. A large anomaly. Is this what I think it is? Sí. Será mejor que nos preparemos. Buena suerte. Ahora veréis. Ya verás tú qué bien. Ya verás tú qué bien. Yo me alejo, que esto me lo conozco ya, pero vamos. Here they come. Ya. Ya, sí, ya sé de qué va el rollo. Y me sale en la boca a mí. ¿Qué te parece? Súper acorazado. Vale, habrá que destruirlo para que yo pueda posicionarme correctamente. Vale, vale, pues ya. Vamos a coger el sitio. Vamos a tirar misiles. Déjate de historias. Oye. A ver. A ver, que os estáis viniendo arriba. Bueno, el perrete, evidentemente, no le coges cariño porque seguramente va a palmar. O sea, mirad, es una locura. Empiezan a salir naves, vamos, que es que es para volverse loco. O sea, pero literalmente os lo digo, ¿eh? Joder, esto con la barracuda te pones a echar para atrás como un loco y no te cogen nunca, tío. Y tú vuelves. Venga, ahí les estamos dando, ¿no? Pues perfecto. Una menos. Y poco a poco, chicos, esto va a ser así. Seguramente el capítulo va a ser así todo el rato. En esta batalla, ya está, es la batalla final. Si la superamos, que... Tengo dudas, ¿eh? Pero se puede. Despacito y tal. Venga, vamos. Mata eso. Toma. ¡Oh, puta! No te escapes, hombre. Ah, tío, si le quedan dos tiros, matadla. Vale, perfecto. Vale. Vale. Muere, bicho. Y muere. Hala. Hasta luego. Vamos a volver para atrás. Que la milicia vaya haciendo lo que tiene que hacer. Ah, pues mira, el perrete está vivo, ¿eh? A estos hay que matarlos, tío. Estos son muy porculeros. Estos son muy porculeros. Odio las de misiles, tío. En todos los frentes, ¿eh? Los odio. Vale, perfecto. Nos regeneramos un poquito mientras vamos para allá. Vale, Trell está en la nave esa gigantesca que hay ahí en medio. Mira, tío, que tú contra uno puedes, ¿eh? Deberías. Vamos a por estas, que son pequeñas. Vamos quitándonos las pequeñas. Lo primerito. Venga, fuera. Muerta. No dropes, hombre, ni un panfleto siquiera, ¿eh? Nada. Vale. No me quiero ni acercar a ese bicho. Literalmente, no me quiero ni acercar. Me da un miedo que no veas. Y mis compañeros, macho, ¿por qué me dejáis venir? Claro, y tan red, no te jode. Menuda bestia, tú. Menuda bestia. Es que esta nos va a dar una y no lo vamos a contar. No lo vamos a contar. Ya lo veo venir. A ver. Ahí no le estamos haciendo nada. A ver, tío. Madre mía, ¿cuántos misiles a la vez? ¿A quién disparas, tío? Grande.
No hay que dejar que nos coja de costa. Es que no le movemos la vida. Mira, mira su vida. No se le mueve, tío. Literalmente. Es una cosa. Necesitamos que las torretas disparen, tío. No estamos haciendo nada. Necesitamos que dispare todo aquí. Torretas y de todo. Ahí. Hay que estar cerca, tío. Hay que estar cerca. Ahora sí le estamos haciendo daño. Ahora sí le estamos haciendo daño. Pero como nos calce Luna, ya verás tú qué risa. Vamos. Oye, pues el perrete está entero de momento, ¿eh? Venga, ya le rompemos los escudos. No, 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 no te gires. No te gires, hija puta. Ahí, 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 ahí. Hala, yo también tiro misiles. Nos están haciendo mucho daño, ¿eh? Hay que cambiar de lado. Ella quiere girar, pero yo no la estoy dejando. Vale. Empieza a estar tocada la nave. Ya, pero si se regenera, malo. Vale. Me voy a aguantar así un poquito, ¿eh? No me interesa que gire para nada. Venga. Está ya. Ya está. ¡Fuera! ¡La hemos matado! A volar. Y no me ha dado nada. Vamos a recoger el fragmento. Anda, vamos a recoger el fragmento. Que vaya tela. Trell, mantener, venga. Vale. I am transferring to the secondary weapons bays. It is unfortunate, but I can only redirect the gateway from within it. You will have to fire me into the anomaly center. Oh. Collision warning. I have transferred to the weapons bay. Move close to the gateway. Inicia el lanzamiento, no te preocupes. Mi relicario es bastante fuerte, no me harás daño. My reliquary is quite sturdy. I will not be harmed. What? Pues para adentro. Exiting Fireline Secondary Weapons Bay. Switching to external communication. I have reached the center point of the gateway. It will take a short time to redirect the endpoints of the anomaly. The Variacs are still utilizing the contenerlos. Me piro. Me piro para atrás echando hostias. Dios mío de mi vida. Tira para arriba, tira para adelante, tira para adelante. Madre mía. Yo me vengo con estos. Yo me vengo con estos y que les peten, tío. Literalmente, ¿eh? Que les den. Ah, coño, que ya tenía esta roto. Vale. Bueno, poco a poco la vamos tumbando, ¿no? Ya esos rayos, tío, hacen todo el daño del mundo, ¿eh? Vale, fuera, muerta, vale. Venga. Pues no hay aquí gente. Madre de amor hermoso. A ver, esa, la pequeña. Esta tiene que morir. Venga, bien. Han dropeado. Vale, ya lo cogeremos. No seas ansias. Que te pierde la ansia. Te pierde la ansia y luego pasa lo que pasa. Contenedor de carga. Torre Mir Vidiax MK5, vale. Vamos a dispararla.
Que aquí hay muchas naves, tío. Venga. Una menos. Venga. Caja de artillería. Pues toma, misiles. Joder, el perrete. No, ya está sufriendo el perrete, eh. El perrete ya está pillando, pero bien. Hostia, tú. Que me dispara el bicho bestia ese. Hala. Mira, no le da lico. Mira, tú, nos ha hecho ricos. Joder. Yo me quedo con estos, te lo digo. Paso. Si tuviera MK6 sí me metía, macho, pero... mucha tralla ahí, eh. Oye, oye, tenéis que dar la vuelta. Oh, mi despedida. Comunicación entrante. I want to thank you again, both for making me whole and for providing me with the opportunity to atone in this way. Pero, ¿qué pasará contigo? ¿No te quedarás varada como los Vidiaks? I should be able to exit the gateway at an arbitrary point in space. It will undoubtedly be far from here, but I am not concerned. ¿Cómo hará para regresar? Es más, ¿regresarás? I do not know, but it is my choice. I am pleased with the knowledge that I have done something I consider worthwhile. The decision is mine, and that is what is most precious. Bueno, no hay otra forma de hacerlo. None that I know of. Do not worry about me. You have been a friend to me, and I will miss you. But now, I must go. Bueno, pues chicos, Trell nos deja. Toda una partida, todo comenzó con ella, y todo termina con ella. Trell nos deja. Adiós, Trell. Goodbye, my friend. I will not forget you. Adiós, camarada. That gate's closing, but we still need to take care of the rest of these ships. Sí, sí, sí. We're not out of this yet. No, 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 no hemos terminado, no. Venga, que tenemos aquí una cacho de nave detrás. Que mira eso, tú. Como me coja, no lo cuento. Está como loca por darme. Vale, 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 vale. Ahí, darle, darle cañita, darle cañita, que vosotros podéis. Venga, yo os ayudo un poco. Yo os ayudaré un poquillo. Vamos, esa es la buena milicia. Vale. Ahora, dropea, hijo. Pues sí, ha dropeado. Una mierda, ha dropeado. Vale. Esclavos del espacio. Todavía queda gente por ahí, ¿eh? Hostia, otro destructor. Joder, macho, pero venid a ayudarme, coño. Vamos a por las que están por aquí. Desperdigas, anda. Vamos a ir despacito, que ya sé yo cómo funciona esto. Venga, vamos a matar a estas. O intentarlo. ¡A por ella! Oye, el perrete está aguantando, ¿eh? Vale, fuera. Ahí te quedas. Artillería, me viene bien. A ver, cazaestrellas. Vale, pues sí que hay por aquí gente, ¿eh? A ver, tenemos una aquí detrás. Esa está ahí. Está pillando de lo lindo, además. A por ella. Ahí estamos. Venga, anda. Muérete y cállate ya una vez. Joder, mineral, tío. Es que de verdad ni voy, ¿eh? Venga, lo cogeremos. Porque me pilla. Si no, no lo cojo. Vale, hay que matarlos. Ya os digo, despacito. Despacito, no vamos con MK6, así que no nos vengamos arriba. Y el perrete, muy orgulloso del perrete, ¿eh? El perrete se ha comportado muy bien. Vale, objetivo de la misión. Bombardero Viriax y destructor. Hay que matar al bombardero, tío, lo primero. Vale, fuera. Ahora hay que ir a por el otro. Ahora ya no nos quedan más. Ahora no nos quedan más. ¿Red? ¿Cómo que red? Le cogemos el culete. O esa es la intención. Pasa que estos tienen torretas hasta vamos.
Venga, misiles. Que no se diga, que no sea por misiles. Venga, venga, misiles. Ahí, 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 ahí. Sin dejar que le... No hay que dejarle que coja el ángulo. Si coge el ángulo, me pega todo el tiraco. Toma, misilitos. Vale. Le volvemos a cerrar el ángulo. Aunque nos tiene... Nos tiene jodido, ¿eh? Con la mierda los misiles. Bueno, más o menos lo vamos manejando, pero... Vale. Y cayó. Muy bien. Esclavo del espacio. Y ya está, ¿no? ¿O qué queda, tío? Queda por allí una, ¿no? Ah, no. No te problemas. Para tomar algo. Joder, 1 millón de crédito nos han dado casi, ¿eh? Vale. Pues... ya está, vámonos. Por ejemplo, ahí. Nos llama Juno. Venga, yo voy. Bueno, chicos, no hace falta deciros que es el final ya, ¿no? Esto ya, Rebel Galaxy, hasta aquí llega la temporada 2017, segunda serie de Rebel Galaxy y último. Ahí está, logro desbloqueado, hecho polvo. Y tienen que darnos el logro de haber terminado la misión, supongo que cuando hablemos con Juno, ¿vale? En vuestra mano os queda, ya lo sabéis, a lo mejor traigo algún capitulillo. No, algún capitulillo me refiero, si no decís nada a vosotros. En fin, si no, pues aquí habrá terminado la serie. Venga, vamos a hablar... No, vamos a hablar, no, qué leches. Me he metido aquí. Bueno, pues nos equipamos y eso, ¿no? Qué leches. Astillero, reparar. Reparar. Y es que me pongo hasta el otro... Es que me pongo hasta el otro MK5, mira. Antes de terminar. Armas. Venga. Dame el MK5, anda. Trae para acá. No, el de partículas, este. Compramos, sí. Y lo vendemos, sí. ¡Hala! ¡Vámonos! Pues aquí estamos ya. ¡Hala! Vamos para adentro. Primero al mercadito. Mira eso, tú. 149.000. Toma, llévate los dos. Eso para ti todo. Esto... sí, para ti. Estos... Te los voy a vender, porque he hecho mucho espacio. Joder con los diamantes, tío. Mira esto. Los compro. Y los órganos vivos te lo compro también. ¡Hala! Estamos bien llenos, ¿eh? Venga, vamos a ver qué quiere esta mujer. Ropa y diseño. No, nada, nada. Venga, vamos a ver, hablar con Juno. Bueno, lo cierto es que ha sido un infierno. Una pena que Trell no esté aquí para celebrarlo. Pues sí. Nos salvó a todos. Un brindis por ella. Por la paz y la tranquilidad. Tú no quieres paz y tranquilidad, admítelo. Pues sí, qué coño, brindemos. Pues no, creo que me quedaré por aquí una temporada más. Le estoy cogiendo gustillo al sitio. Sobri. Lo mismo digo, cuídate. Muy bien. Bueno, pues ya está, chicos. Ya está. No hay mucho más que añadir aquí. En fin, pues no vamos a alargar esto más. Ya, como os he dicho, hemos terminado la trama principal de Rebel Galaxy.
pero nos quedan más aventuras porque me gustaría, por ejemplo, cazar a los líderes piratas. Hay logros, bueno, hay muchos logros que quiero conseguir. Mejorar las naves, que ni siquiera hemos tocado el MK6 todavía. Y no sé, queda todavía muchas cosas por hacer si queremos. Lo que ya no hay son misiones principales. Alguna vez te llama alguien y tal, pero ya está, chicos, ya no hay más misión principal. Así que no sé si se ha quedado largo o corto este vídeo, pero en un principio es el final. Y nada más, dadle un buen like, chicos, si os ha gustado toda la serie de Rebel Galaxy, el buen like, que ojalá que sí. Y ya sabéis que para mí es todo un placer, que voy a contaros que lo paséis muy bien, que disfrutéis y nos veremos por el espacio. Chao, chicos.